Entonces por aquí tenemos un dispositivo Samsung A105M. En este caso tenemos Android 9 y le quiero resolver una duda a muchos colegas, es que no pueden rutear con FTSU. En este caso, claro que FTSU ya no está funcionando. Entonces yo por acá, por ejemplo, tengo todos los archivos de root de algunos dispositivos y como ya FTSU no está funcionando, pues no puedo. Muchas personas dicen que no pueden entonces rutear el equipo. Pero ¿qué pasa, mi gente, que sí se puede? Yo les digo que sí se puede porque sí se puede. Entonces primero vamos a abrir el bootloader del equipo. Una vez que abramos el bootloader del equipo, o como ustedes pueden ver, en este caso ya está abierto el bootloader. En este caso vamos a proceder a pasar el root, pero el root, mi gente, es de FTSU. Entonces vamos a utilizar nuestra herramienta Chimera Tool para hacerlo. Pero antes de eso yo voy a copiar ya el root. En este caso voy a copiar hacia mi escritorio para no tener ningún tipo de problema en pasarlo. Listo, acá por ejemplo yo tengo todos los root de FTSU, que FTSU obviamente ya no funciona. Entonces voy a buscar aquí el root del dispositivo. En este caso viene a ser el A105M. Voy a copiar hacia acá a una carpeta, por ejemplo aquí en esta carpeta. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Listo. Vamos a esperar entonces que se copie ese archivo y ya para eso voy a conectar mi Chimera Tool, en este caso mi herramienta. Listo, ya por ahí tenemos nuestra Chimera Tool abierta, mi gente. Vamos a poner en modo descarga este dispositivo para poder pasar el root de FTSU. En este caso voy a presionar volumen más y menos. Como ustedes se podrán dar cuenta, que el dispositivo, al poner en modo descarga Chimera, nos va a detectar algunas funciones. Lo vamos a dar en actualizar firmware. En este caso, mi gente, vamos a donde dice cargar software o cargar archivo, y es aquí donde vamos a cargar el archivo. En este caso, si ustedes por ejemplo le dan allá donde dice multiarchivo, ya no les va a reconocer el archivo. En este caso, en la pestaña AP, vamos a dejar ahí nada más y vamos a cargar el archivo. En este caso sería del A105M. Listo, entonces vamos ahí a escritorio y vamos a buscar la carpeta que yo guardé el archivo FTSU, y como tú puedes ver, si nos permite seleccionar. Una vez estando ahí, lo damos en inicio y vas a ver que normal Chimera, mi gente, lo va a flashear. En este caso nos dice que está esperando modo descarga. Ahí nos va a pedir esa opción, lo vamos a dar en que saltar y listo. Ahí ya está flasheando el bot, mi gente, y a eso terminaría. Entonces ahora sí vamos a hacer lo que es el hard reset. Como tú puedes ver, ya nos apareció la leyendita de las letras rojas diciendo que el firmware de Samsung no es original. En este punto ya tocaría solo hacerle un hard reset. Listo, por aquí ya tenemos el hard reset, mi gente, y en este caso ya el equipo quedaría completamente ruteado. En este caso espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse a mi canal y dejar un buen like. Nos vemos en un próximo, ya con eso pueden reparar el serie o hacer F4.